Bueno, buenos días, yo soy Matteo Gatti, entrenador del equipo nacional hace 3 años y medio. Soy italiano y mi rol dentro del equipo es de entrenador junto con mi otro compañero Agustín y con el preparador físico Ariel Barbato. Bueno, la montaña normalmente siempre tiene muy buenas condiciones. Este año lamentablemente no hay mucha nieve, pero igual podemos trabajar bien. O no vino muy bien al final tener poca nieve, porque estamos haciendo ejercicio que algunas veces con mucha nieve dejamos aparte. Así que la falta de nieve nos ayudó a hacer algunos ejercicios y a practicar algo que normalmente no podemos practicar. Mi nombre es Nicole Gastaldi, tengo 23 años, soy del equipo nacional de esquí. Estamos en el Cerro Castor entrenando, haciendo un stage de un mes más o menos, hasta que arranquen las carreras. Hola, me llamo Rodrigo Murtak, tengo 22 años, soy de Bariloche, integrante del equipo argentino de esquí. Soy Julieta Quiroga, del equipo nacional de esquí, soy de Bariloche. Hola, yo soy Jorge Wigner, soy integrante del equipo argentino de esquí. Pero no le voy, tengo más. Hola, soy Sebastiano Gastaldi, tengo 22 años, estoy en el equipo argentino hace 4. Con el máximo de la angulación y todo, y de ahí sale de la curva, se levanta, los pies le pasan abajo y anda profundo. Estoy en el equipo hace ya casi 4 años, que es cuando se formó. El grupo siempre fue el mismo, solo que ahora se fue uno de los chicos y vino uno nuevo. Nick, en esta bajada cortaste ya la segunda puerta y te costó mucho más. Larga bien desde la primera puerta, agarra un buen ritmo. Si tengo una línea correcta, me va a salir todo mucho más simple. Esta gira de carreras que se viene ahora la veo muy intensas. Supongo que va a ser una muy buena temporada por cómo se están dando las cosas acá. Siempre venimos a Ushuaia y las condiciones son excelentes de principio de temporada. Un poco por eso también lo elegimos. Y este año no tuvieron mucha suerte. Cayó bastante nieve, pero después hizo calor, se le fue y ahora hay muy poca nieve. La están trabajando un montón y están haciendo todo para que podamos entrenar con las mejores condiciones. La verdad que nos dan una mano muy grande a los competidores, el tema de nieve y todo. Así que nada, hay que aprovechar al 100% y entrenar todo este mes que nos queda para la temporada. Está buenísimo, o sea, no hay mucha nieve, pero mejor que estar en otro centro de esquí que capaz no hay tanta nieve o las condiciones de nieve son más blandas o no hay casi nieve. Por
suerte hoy en el entrenamiento, mis últimas bajadas fueron bastante buenas comparado a cómo venía esquiando, así que muy feliz por eso, así voy agarrando ritmo para la temporada y las condiciones son muy buenas, así que esperemos seguir así. Arrancamos por Esquel, San Martín, después Bariloche y después arrancamos toda la gira en Chile. Estamos acá un mes en Ushuaia entrenando para estas carreras, así que esperemos que nos vaya bien.